En el módulo de hoy lo que vamos a abordar de una manera sintética y concreta es lo que serían las estructuras mentales y la identificación de estas en la vida cotidiana. Con esta herramienta lo que tú vas a lograr es empezar a tomar contacto con terminología del orden de lo que es tanto lo psicoanalítico como lo que es a nivel de enseñanza, y tendrás las pautas para poder detectarte a ti mismo cuando estás dando una respuesta desde alguna de estas estructuras que estaremos viendo. En el módulo anterior hemos recorrido, analizado y entendido de qué hablamos cuando hablamos de estructuras mentales. Hemos dado toda una serie de pautas para descubrir los parámetros en los que dentro de la vida cotidiana nos movemos, tanto nosotros y nuestros semejantes. Hemos visto las estructuras mentales básicas de nosotros como individuos y cómo respondemos desde esas estructuras. La apuesta es que tú, luego de haber recorrido ese módulo, detectes en ti, en las situaciones y en el prójimo, a los demás, desde qué estructura estás o está actuando, y tengas en claro entonces qué respuestas automáticas vas a brindar de acuerdo a desde qué estructura estás respondiendo. Todo eso que vimos anteriormente nos abre la puerta y nos invita a entrar a lo que vamos a recorrer hoy como siguiente módulo, que está relacionado a armar un plan iniciático. Estuvimos recorriendo ya en módulos anteriores lo que hace a las estructuras psíquicas en lo cotidiano, tanto tuya como del mundo que te rodea, de los personajes, de las personas que te rodean. Lo hemos visto en el segundo módulo, todo lo que hace a lo que es un plan iniciático, donde tú puedas evaluar si lo que quieres alcanzar es realmente un resultado, lo que tú quieres alcanzar en tu vida es realmente un resultado que está directamente ligado a la iniciación o es desde tu yo. Para eso hemos visto todos los puntos, todas las coordenadas que hay que tener en cuenta para que tú agarres a título de matriz y compares y veas, es iniciático, es desde tu yo, y llegues a una conclusión antes de gastar tiempo, energía y dinero en algo que a lo mejor es más de lo mismo, cuyo resultado, ya al ser de tu yo, es el mismo de siempre, aunque cambie la forma y cambien los personajes. Ahora bien, ya ubicado eso, es necesario seguir avanzando con mayor especialización, con mayor punto de foco en herramientas que cada vez te permitan evaluar más al detalle lo que pasa en tu cabecita, a tu yo, y lo que tiene que suceder en tu cabecita para que surja el sujeto en cada situación. O sea, es tiempo de, cada vez con mayor profundidad, decodificar los hilos ocultos que mueves en lo cotidiano y que mueven lo cotidiano, generadores de realidad desde lo sutil, ya sea en el yo o, ojalá, desde el sujeto en ti. Para esto lo mejor que hay, que es lo que vamos a recorrer en este módulo, son lo que se llaman diagramas. Los diagramas son mapas. Mapas en donde tú gráficamente puedes agarrar y evaluar dónde estás, sabiendo dónde estás, paso siguiente, paso anterior, dónde está la trampa, qué hacer, qué dejar de hacer. Y uno de los diagramas, o mejor dicho, el diagrama, sí, esto sí es el diagrama más específico para decodificar la realidad cotidiana,
es lo que se conoce hoy en día como el diagrama de Peirce. Este mapa, que es el mapa de las zonas de emergencia, incluye todo lo que puede suceder en un cuadrante y lo que te le pasa a ti, a tu yo y a ti como sujeto en ese cuadrante, para poder entonces transitar el PIRS de una manera conforme a lo que tú quieres alcanzar desde tu estado de sujeto. Y también lo que podemos llegar a ver en esto es qué pasa cuando es el yo quien te gana la batalla y esa que es una zona de emergencia se degrada y se transforma en las zonas de pantano. Una de las cosas que uno aprende es que llegado a un punto hay que hacer lo mismo que aprendimos en el módulo cuando hablábamos de las zonas de emergencia y cuando hablábamos del PIRS, que es un alargue de circuito, que es lo que te asegura dar una respuesta mueviana y además una respuesta que esté más allá de tu yo, porque es el yo el que siempre lo que realiza son los cortos circuitos. Ese largo circuito expresado en el módulo de hoy se llama justamente zonas de pantano y considerandos, dado que el mismo módulo como tal es el alargue de circuito de los módulos anteriores. O sea, este módulo ya no es el quinto, es el 4 más 1. Es el módulo más 1 de esta serie y es justamente el que tiene que ver con ese alargue de circuito y con ese que tiene que ver con la propuesta de crecer para asegurarte crecer.